Apenas la vi, comprendí que ella reunía todas las condiciones. Hoy hacemos un homenaje a la gran última diva de México. Una mujer que ha marcado huella en el cine, el teatro y la televisión. La única, la inigualable Silvia Pinal. Con más de 83 películas, se codeó con las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano, como Cantinflas, Pedro Infante, entre otros. ¿Cómo va a querer su leche? ¿Caliente o al tiempo? Al tiempo está bien, no se moleste. Me dejé caer junto a ti. Ahí me quedé medio adormilada. La actriz conquistó España con su talento, con películas como Adiós Mini Pompón, Las Locuras de Bárbara y El Canto de la Cigarra. Fueron algunas películas con las que conquistó la madre patria. Pero Viridiana en 1961 fue su carta de presentación con el que conquistó el mundo entero. Como tu superiora que soy, te pido que me hagas una confesión completa. No voy a volver al convento. La belleza, sensualidad y esculturales piernas de Silvia dejaba con la boca abierta a todos a su paso. Esa misma belleza llamó la atención de Diego Rivera, donde posó para inmortalizar su rostro y figura, en un cuadro que hasta el día de hoy es invaluable. Mujer Casos de la Vida Real es sin duda su proyecto más exitoso en su carrera. Ahí, Silvia se desarrolló como actriz, productora y presentadora. La conducción fue otro de los terrenos donde exploró Silvia junto a Enrique. Dígame, señor Guzmán de Pinal y Anexas. Payas, estás sacando boleto, ¿eh? En el ámbito del amor, fue una mujer anhelada, deseada por muchos caballeros de la época, pues la actriz llegó al altar en 4 ocasiones. La actriz y también empresaria nos dio un susto en la pasada pandemia, donde resultó airosa a pesar de haber sido internada. Mucho se rumoraba de que estaba teniendo problemas donde se decía que estaba olvidando, a lo que llaman demencia senil, información que ella misma salió a desmentir. Posteriormente, dio vida a la tan esperada obra Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? El año 2022, el cual en medio de polémicas dio solamente 3 funciones, ya que se decía que la actriz tenía problemas para memorizar sus diálogos. Silvia cayó en una profunda depresión que la mantuvo alejada del foco público, y su apariencia sufrió un cambio drástico en sus próximas presentaciones. Fue una infección urinaria y escaras en la piel lo que la llevó a ser internada. Un colapso pulmonar le impidió que la dieran de alta, y sus condiciones se volvieron críticas para este último 27 de noviembre, para que el 28 de noviembre del 2024, bordeando las 6 de la tarde, nos dieran las noticias de su triste fallecimiento. Silvia Pinal, una vez más, es la última diva de México, una persona que marcó huella generación tras generación. Su presencia permanecerá en nuestros corazones. Gracias por todo, Silvia Pinal. Ay, qué triste me encuentro. Es que es la última diva de México. De una hora empieza la fiesta. Ay, soñaba tanto con ponérmelo.